20 cosas que no sabías de la difunta reina Isabel II. Isabel fue una de las monarcas más queridas por su pueblo, además de tener uno de los reinados más largos de toda la historia. Estaba habituada a las viejas costumbres y totalmente entregada a su deber. Pero, como cualquier persona, tenía ciertas particularidades a la hora de realizar su rutina y al ser reina de todo un imperio. Existía un montón de curiosidades alrededor de su figura. Esta es la número 1. No tenía pasaporte. No necesitaba pasaporte, porque estos se emitían a nombre de su majestad. No es necesario que la reina posea uno, porque el beneficio no se extendía a nadie de su familia, ni siquiera a su marido. La reina era la única persona en el mundo en viajar a cualquier país sin necesidad de uno, y si lo hizo, viajó a un total de 116 en vida, sin usarlo jamás. Número 2. Medía 1,63 metros de altura y era la más baja entre los adultos de la familia real. Su esposo, el príncipe Felipe, medía 1,83 metros de altura. La reina sabía bailar el twist y el gitterbug, un baile muy popular en las décadas de los años 30 y 40. Número 4. Se formó como conductora y mecánica durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo en el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres. Odiaba el aguacate. Decía que sabía a jabón. La reina también era muy supersticiosa. Nunca aceptaba una mesa de 13 personas. ¿Sabías que la voz de la reina llegó a la luna a través de un mensaje que envió a la misión Apolo? También era dueña del diamante rosa más grande del mundo. Y cuando viajaba, llevaba sus propias salsas para aderezar su comida. También odiaba las barbas. Pero cuando su marido, el duque de Edimburgo, regresó con barba luego de un largo viaje en 1957, la reina le organizó una fiesta de bienvenida en la que los invitados llevaban barbas falsas. No tenía ni necesitaba permiso para conducir. Tampoco utilizaba matrícula en su vehículo oficial. Él era la única persona en Reino Unido que podía desconocer las leyes de tránsito sin ser multada. Tampoco fue a un colegio ni realizó jamás un examen académico tradicional. Fue la última monarca británica en hacer home high school, o educación en casa. En el año de 2005, durante una recepción que ofreció en el Palacio de Buckingham para celebrar la industria de la música en Inglaterra, se presentó ante Jeff Beck, Brian May, Jim Page y Eric Clapton, cuatro de los grandes guitarristas que dio el Reino Unido. Les extendió su mano y preguntó, ¿ustedes a qué se dedican? Cada vez que la reina estaba de desacuerdo con algo, lo único que decía era fascinante. Su habitación y la de su esposo estaban interconectadas, pero la realidad era que no dormían juntos. El miércoles 9 de septiembre de 2015, sobre las 5:30 de la tarde, Isabel II sobrepasó a la reina Victoria como monarca con más tiempo en el trono inglés. Desde el año de 1324, la corona británica es dueña de todas las ballenas, delfines y esturiones que habitan en las aguas británicas. Si son capturados a menos de 5 kilómetros de las costas del Reino Unido, Isabel II podía reclamarlos. También tenía que preparar su pan tostado. Odiaba cuando se lo preparaban, y al dejarle el desayuno en la cama, las damas de compañía debían esperar alrededor de 15 minutos y entrar para sacar su bandeja. Durante la Segunda Guerra Mundial, Isabel II entrenó palomas mensajeras y en el año de 1976 envió su primer email desde la base del ejército, cuando el internet aún era una red de computadoras llamada ARPANET. En marzo de 2019 hizo su debut en Instagram, utilizando un iPad. Compartió una imagen de una carta escrita en 1843 por el matemático Charles Babbage, dirigida a la reina Victoria y a su marido, el príncipe Alberto. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte y darle un like para seguir disfrutando contenido curioso todas las semanas. Nos vemos en un próximo video.